Hola, bienvenidos nuevamente a este su canal. Hoy día quiero presentarles el encebollado migrante, que es como lo llamo yo, porque está hecho con ingredientes que los podemos encontrar los compatriotas que vivimos fuera del país. Les invito a que me acompañen y sepan cómo es que lo preparo para que nos quede tan delicioso como pueden ver. Empezamos cocinando la yuca, le ponemos cuando el agua esté hirviendo. Con media cucharadita de sal, vamos a mover un poquito y dejamos cocinar por media hora. Después que ha pasado la media hora, revisamos que esté bien cocinada. Entonces la vamos a retirar a un platito aparte y esta agua la vamos a reservar. En otra olla hacemos hervir agua, donde le vamos a poner una cebolla paiteña mediana partida en pedacitos. Dos tomates cortados en pedacitos medianos. Una rama de apio que le he partido en este tamaño. Le voy a poner con todas sus hojas. Una taza de cilantro cortado a grosso modo junto con sus tallitos. Miren, vamos a poner todo en la preparación. Dos dientes de ajo machacados. Una piecita pequeña de jengibre que ya la pelé y la partí en estos pedazos. Para el que no conoce, el jengibre es de esta raíz. Bueno, vamos a poner aquí en la preparación el atún, una libra de atún que también lo vamos a poner. Los aliños, un cuarto de cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de orégano y un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Sal ponemos por ahora media cucharadita nada más. Vamos a mover un poquito. Dos cucharadas de ají peruano, paprika o como es mi caso, ají para seco. Diluimos en media tacita de agua. También ponemos el agua que cocinamos la yuca. Medio pimiento en trozos medianos. Movemos un poquito y vamos a dejar cocinar 40 minutos. Mientras tanto vamos a ir cortando la cebolla roja o paiteña, ya la he partido a la mitad y esta mitad vamos a cortar en plumas. Hemos terminado, miren así nos va quedando. Exactamente lo mismo vamos a hacer con esta otra mitad. Y cuando hemos terminado le vamos a poner en un bol que tiene agua fría. Vamos a ponerla toda aquí. Le ponemos una cucharadita de sal y utilizando las manos, que es mucho mejor, le vamos a ir lavando. Y mientras le lavamos, le vamos a ir separando las cebollas, abriendo las plumitas. Ahora le vamos a enjuagar en agua fría muy bien. Ya la enjuagué tres veces y miren cómo nos va quedando. Es muy importante que nos quede crocantes. Ahora ponemos un cuarto de taza de cilantro y perejil bien picado. Movemos muy bien que se vaya integrando con la cebolla y aquí no tenemos que poner absolutamente nada más, ni limón, ni sal, ni aceite. Simplemente así es lo que vamos a reservar. Después de los 40 minutos regresamos a revisar la preparación y sacamos el atún que pusimos a cocinar. Lo vamos a sacar a un platito aparte. Apagamos y le vamos a licuar parte de este caldo. Fíjense que vamos a licuar nada más las verduras con un poco de caldo. El resto del caldo reservamos. Ahora licuamos unos minutos. Exactamente hemos licuado dos minutos. Ahora vamos a pasar por un colador toda esta preparación ayudándonos con una cucharita para que pase más rápido cernimos y esto es lo que nos va quedando que no queremos en nuestro caldo ahora vamos a poner el caldo que habíamos reservado junto con esta preparación que acabamos de colar y así es que nos va quedando fíjense este caldo tiene que quedar líquido no tiene que estar espeso una vez que se ha enfriado el atún, vamos a sacar pedazos, ni tan grandes ni tan pequeños, que nos quede medianos, que cuando vayamos a servir en el plato se noten. Y así vamos troceando toda la pieza de atún. He regresado el caldo a la hornilla y yo voy a poner toda la yuca aquí en el caldo. Ya la he picado en cuadritos pequeñitos. Me voy a dejar ayudar de una cuchara para soltarla muy despacio. También voy a poner el pescado, el atún que ya está troceado en pedazos medianos. Vamos a poner con cuidado. Movemos un poquito. Una lata de atún que gracias a Dios hay en todos los países del mundo. Vamos a ponerle con todo su aceite. Dejamos que pegue un solo hervor para que el caldo absorba el sabor del atún que acabamos de poner. Sal me está faltando un poquito, ustedes le ajustan a su gusto, a su paladar. Y es todo, hemos terminado, ahora sí nos vamos a la presentación. Así es como preparo este encebollado migrante, como lo nombro yo, porque tenemos que obtener un caldo muy sustancioso y eso se logra dejando concentrar el pescado, dejando que se concentre el atún. También le he colocado la cebollita que tiene que estar muy crocante. No se le pone tomate, sal, ni limón, ni aceite. Nada más la cebolla con las hierbitas bien picadas. Es todo. Le he acompañado también con ají, salsa de tomate, mostaza para el que le guste, sus infaltables chifles, mucho limón. Y miren cómo nos ha quedado. Delicioso, ustedes tienen que hacerlo de esta manera, yo les aseguro que les va a encantar. Como siempre les digo, déjenme saber si les ha gustado regalándome una manito para arriba. Suscríbase para que YouTube les mande una notificación en el momento exacto en que yo estoy subiendo otra de las recetas deliciosas de nuestro bello país. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por su cariño, yo también les quiero un montón. Cuídense mucho, Dios les bendiga, bye.